Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Ocarina of Times. Y continuamos donde lo dejamos. Bueno, un poquito al lado, pero al fin y al cabo estamos donde lo dejamos, en el Templo de los Espíritus, donde nos encontramos acá una puerta cerrada. Pero muchas gracias a alguien, no sé quién, pero muchas gracias a que alguien me dijo en el video anterior que exacto, eso, venir es acá. Y aquí utilizamos por primera vez nuestro escudo mágico. Así que al fin tenemos un camino por el cual ir. Oh. Espero que por el bien de todos sea una llave. Bien. Llave pequeña. Llave C pequeña. Una llave miniatura. Ah. Sí, tenía todo el espacio para esquivar eso y choco con las cuchillas. Al menos sé que tenemos hartos corazones, así que. Ok, ok. Oh crap, ok, aquí. Bien, vamos a tener que destruir a esos dos veamos. Porque sí, se llaman veamos. Mire, veamos. Veamos. Oh, ah, ah, ah. Ok, fuck you. Y fuck you too. Y ahora hay que subir todo esto con las plataformas cambiándose de un lado para otro. Una escultura que nos puede caer. ¿Saben qué? Exacto, porque fuck los puzzles del templo. Casi choco otra vez con esa cuchilla. Ya, puerta cerrada. Ah, pero se puede abrir. Ocarina. Vamos a donde nos va a llevar esta puerta. Porque ya no me acuerdo mucho de este templo. No es tan complicado como los anteriores que hemos visto, pero no es que tampoco sea tan lineal como el templo de. Au. Como el templo de. Como el templo de las sombras. Pero si no me equivoco, era por acá, ¿no? Bueno, obviamente todas esas puertas son falsas, pero hay que destruirlas de alguna forma. No, comer mí, bro, no vayas al fuego. Ok, como ya vieron que es bastante obvio, está ahí la llave del jefe. Vamos a utilizar. Ah, ya está equipado el martillo Megatone. A ver. No. Ah, ahí, algo recordaba. Bien, sería todo para el martillo Megatone. Creo que no lo utilizaremos nunca más en el juego. O tal vez una que otra vez en el castillo de Ganondorf, no me acuerdo, pero ya no es útil, como no sé, el gancho o la. O las flechas. Que desperdicio estúpidamente. Link. Ok. Ya, sí. Link no podía lanzarse por ese pedacito de espacio. No, tenía que lanzarse por afuera y por todo lo demás. Ok, ya, Link, ahorrate toda la parafernalia, por favor. Ya sabemos que ahí nos encontramos la llave del jefe. Llave del jefe, sí. ¿Se imaginan salir al compás de ahí o algo así? ¿Qué caos se produciría en la mente de una persona, de la pobre persona, del pobre sujeto que juega esto? ¡Oh! ¡Ah! Vieron, soy todo un maestro samurái ahí. En el aire golpeé el. El jarrón, el macetero, como quieren decirlo. Ay. No, mira. Eso es con la Big Goron Sword. No dura nada. Estos que están volando acá. Tú, ven aquí, como es mi bro. Listo. Listo. Ok, a ver. Aquí hay un obvio puzzle, pero. Hablando de cosas obvias, aquí hay un. Algo obvio que hay que destruir. ¿Vieron? Ok, no es para allá. Para acá tiene que ser. Link, please. Gracias. Exacto, vieron ahí esto.
hasta la otra cobra con el espejo. Ok, es un avance, supongo. ¡Ay, no! ¡Sujeto! ¿Por qué vuelves a intentarlo? ¡No, no, no! Listo, dos golpes y a piso. Eres un... Eres lo más parecido a un Goomba en Ocarina of Time. Vamos, toma esto, agárralo, agárralo. Ahí sí. Ya. No sé si alcanzaron a ver, pero ahora la luz rebota en el espejo que está aquí afuera. ¡Ah! ¡Maceteros! ¡Oh crap! ¡Oh crap! Exacto, esquivando todo lo que se mueve. Ah. Bien, Escudeto, escudeto. Bajando. Uy, llegamos al frente de esta gran estatua, al principio de todo. Bueno, en el medio de todo el templo, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué tenemos que hacer? Exacto, destruir una reliquia arquitectónica de proporciones épicas. ¿Saben qué? No tengo idea de qué hay que hacer ahora. ¿Cómo salto hacia allá? A ver. Ah, funcionó. Bien. El jefe. Le guarda esa espada. La Master. ¿La espada Master no sirve? No, 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 no. Parece que hay alguien aquí. Come. Parece que sí, Kotaque. Entonces, come, Kotaque. Qué bonito. ¿Qué tipo tan atrevido es? Invadiendo descaradamente nuestro templo. No, 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 no. Deberíamos darle una lección a este atrevido. ¡Ole al sirviente! Destruye a este intruso por nosotras. No tiene arma. Bueno, ahora sí. Sí, ahora sí se resume la música de acción. Ok, este es como el héroe de la reina Cersei en Game of Thrones. Y no diré más porque creo que acabo de dar un spoiler, pero no, no fue tanto. Recordemos que esas hachas pegan mucho. No, uy, uy, uy. Por suerte los pilares de la sabiduría de Thomas Lawrence. Más corazones. Bien, eso fue bastante fácil. ¡Oh! Es Nabu. Bueno, es ella, sea como sea que se llame. Entonces estuvo 7 años dentro de la armadura. ¿Dónde estoy? Vaya, vaya, parece que ha vuelto a ser normal, Koume. Ella es solo una jovencita, pero tiene mucho respeto entre las Gerudo, Kotaque. Tal vez deberíamos hacerla trabajar para el gran Ganondorf por más tiempo. ¡Nio, nio, nio! Debemos lavarle el cerebro de nuevo. ¡Nie, nie, nie, nie! Link, eres... Todo lo contrario a lo que se podría llamar un héroe. Pudiste haberla salvado, pudiste haber hecho rebotar esos poderes, pudiste haber puesto el escudo, el espejo, que lo hubiese rebotado, cualquier cosa. Pero miraste y dejaste que la pobre mujer fuese desintegrada en mil pedazos frente a ti. Y estoy seguro que si este no fuera un juego de Nintendo, de cualquier otra compañía, ahí hubiésemos visto en esa parte tripas, sangre, huesos volando por todos lados. Pero bueno, aquí tenemos a Link, el héroe del tiempo. ¿Puedo usar aquí de nuevo el ganchus? Bien. Sí, como que vino una trampa. Mira ese estúpido muchacho. Ha venido por sí mismo a ofrecerse como sacrificio al gran Ganondorf. Ay, lo... Ah. Con mi flama le quemaré hasta los huesos. Oye. ¿Son los dientes esa cosita, la cosita blanca que tenía de ahí? Con mi hielo, la congelaré hasta su alma. Entonces si una me congela, la otra me quema...
Y si el otro me quema, el otro me congela. Por ende, no habría mucho efecto. ¿No eran más pequeñas? Hermanas hechiceras, Twin Robot. Ok, gracias. ¿Por qué un jefe suba en stream? Dos, es lo mejor. Ya, a mi parecer esto es uno de los jefes más complicados del juego. No es que sea absolutamente imposible o algo así, pero es complicado comparado a muchos de los que nos hemos enfrentado. Aquí no hay que usar la espada, hay que usar simplemente el escudo. Hay que estar atentos, aquí hay rayos. Creo que hay que usar el escudo, la verdad no me acuerdo bien. Ah, vamos. Que alguien haga algo. Ahí está, tú. Exacto, precisamente justo la bruja que es del elemento contrario se cruza por el frente mientras le devolvemos el rayo, por ende, no está mal. Pero supongo que tú vas a atacar. No, 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 tú. No, no, no. Ay, se movió para acá la otra cosa, la otra bruja. Si dejamos que el rayo toque el suelo, se va a crear una capa de hielo que si tocamos en el suelo. Oh, crap. Obviamente nos va a quemar, como por ejemplo ahora, ¿vieron? Estamos quemando. Si más bien no recuerdo, no tengo hada, no tengo nada, así que podemos perder. Ay, ay, ay. No, la otra. Ahí. Bien, se acusar. No, 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 no alcanzó. Rayos. Vamos, no fear, si tengo miedo. No, no, no. Nos va a ir mal, vamos a perder. Vamos, 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 ya ataquen. Vamos, ataquen, hagan algo. A ver, probando algo loco, que si la flecha de hielo le pegamos, o sea, de fuego le pegamos a la... Ahí está, ahí está. Después caiga su ataque, obviamente. ¡No, voy a congelar, voy a congelar! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a perder, voy a perder, voy a perder! ¡Suéltame, suéltame! ¡Link! No, no puedo hacer esto, tengo que correr. No, no, porque no tengo el escudo. ¡Crap! ¿Algún macetero por acá? ¡Crap! ¡Nada! ¡Vamos! ¡No! Nope, ¡nada! ¡Nada! ¿Por qué nada, juego? ¡Nada! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No. ¡Ay, lol! ¡Ay, lol! Ok, estamos en un pequeño inconveniente acá. ¡Tú! Ok, lo esquiva. Bien. Ya. ¿Cómo es mi gear? Sí. ¡Uy! ¡Casi le pego! Ya, tú. Ya, ven aquí. Cómeme. Hay que estarle más o menos lejito, creo. Ya, ¿y la otra dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. Pero. Arquémonos más lejos. Sí, lo más seguro es que pierda, pero no importa. Por si acaso. Sí. Ahora, ahora, ahora. No, 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 cuidado. No, 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 no. Fail, 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 fail. Ya, ¿quién ataca ahora? Tú. Ya, bien. ¡No le pegamos! Bien, le pegamos. Bien, 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 bien. Bien, después de todo este tiempo, recién llegamos dos golpes a una sola. LOL. Ok, aquí le vamos a tener que pegar a la otra. Pero... ¡Ay, lol! Como que estamos muy cerca de golpearla. Ya, ¿quién me va a golpear acá? ¿Quién me va a atacar? ¿Hielo? No, fuego. Fuego, ya me dan los bomberos. Sí, pero la otra sale volando a cualquier otro lado, ven dónde estaba yo. Ya, ¿y la otra bruja dónde está? Es posible que haya alguna forma de como desviar el rayo hacia otro lado, pero no lo sé, no me quiero arriesgar con dos corazones. Oh crap, estamos muy cerca, esto no me gusta.
Bien, al menos me golpeamos. Ah, me estoy mareando. Ya, ¿quién? ¿Hielo? Estoy muy cerca. Uy, congelada al piso, me iba a piso. Congelada al piso, me iba a piso. Bien, 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 bien. De poquito a poquito, mucho. Bien, vamos ahora en serio, Kotake. O bien, come. Kotake come el doble ataque de dinamita. Ay, lol, pero... Ay, pero qué rico. Ay, hasta Link se detectó ahí. Bien. Exacto, hay que ir agarrando las potencias o lo que nos lance y sobrecargar nuestro pobre escudo, que la verdad está tocando bastante, tomando harto poder. Y ahora golpea con la espada. Ay, eso es lindo, aprovecha a tocar, aprovecha a tocar. No, 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 guarda la espada. Ah, detesto el hielo porque te están congela el piso y todo eso. Espero que se mantenga así. No me acuerdo muy bien cómo era esta jefa, así que espero que me siga. ¡Ah! Ya me acordé, no era así. Ya me acordé. Attack. Oh crap. Ahí, ya. Solo se puede llevar como una especie de poder, o sea, o es fuego o es hielo, los dos juntos no. Ya, entendí. Ya, hielo. Eso todo el nada, miren lo que nos queda de vida. Ya, ¿qué es? Hielo, bien. Vamos. Otro hielo, por favor. Me voy a poner acá en caso de que tenga que esquivar. Hielo. Vamos, te fuiste a piso. Bien, vamos. Bien. Con medio corazón le hicimos. Me llegué a traficar, pero... Uf. Nuevamente, muchas gracias a la espada Goron, gigantesca. ¿Se dio cuenta que con dos fases de golpe la hicimos? ¡Qué chico tan atrevido! Esta vez nos pondremos serias, ¿bien, Kotake? ¿Qué? Oye, come, ¿qué es eso sobre tu cabeza? No lo sé, pero tienes algo sobre la tuya también, Kotake. Muy bien, Kotake y Koume se murieron. Pero solo tengo 400 años. Y yo solo tengo 380 años. Ah, sí, van por 20 años. Somos gemelas, no mientas al decirte. LOL. Bien, que las viejas peleen ahí. Entonces, si a alguien le quedaba alguna duda, que... Bueno, regresaré para hechizarte, en Majora's Mask. Siendo una persona que trabaja sacando fotos en Majora's Mask. ¿Corazón? Ahí está. Como les decía, si a alguien le quedaba duda que la gente moría en Zelda, aquí está más que claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 corazoncitos. Salgamos de una vez por todas de acá, por favor. Ha sido el jefe que más me ha costado de momento. Junto con el tipo del templo del agua. Uf. La sufrí, pero lo logré. Cámara de los sabios. ¡Bien! No, explotó en mil pedazos. O tal vez sí es su espíritu. ¿Qué le pasó en el cuello? Parece que sí explotó en mil pedazos y alguien la pegó mal. Chico, te doy gracias. Jue. Mira en qué se convirtió el pequeño niño en estos 7 años. En todo un espadachín. Sí, y tú en nada. Por cierto, estoy algo aturdida. Esas viejas brujas me lavaron el cerebro y fui usada por Ganondorf para sus planes. Pero, ¿no es gracioso que una persona como yo se haya convertido en la sabia espiritual?
y ahora voy a luchar contra ellos como una de los seis sabios. Jeje. Van a pagarme todo lo que me hicieron. ¿Chico? Golpeó el micrófono. No, yo un conservador de bienes raíces, el héroe del tiempo. En lugar de mantener la promesa que te hice entonces, toma este medallón. ¿Qué promesa me hizo? No me acuerdo. Han pasado 7 años. Un botón naranjo. Puedes canjearlo por un jugo de naranja en tu tienda más cercana. El medallón espiritual, ok. ¿Ves? Qué bonito, ¿no? Si hubiera sabido que darías un hombre tan apuesto... ¡Ay! La pedofilia, la latente en... el juego de Zelda. Debía haber mantenido la promesa. ¿Pero qué promesa nos hizo? Bueno. ¡No! ¡Es Rauru! Yo, un conservador de bienes raíces, el héroe. Por fin todos nosotros, los seis sabios, hemos sido despertados. El momento decisivo contra el rey del mal ha llegado. Sin embargo, antes de eso debes encontrarte con alguien que está esperándote. Alguien que te espera en el templo del tiempo. Yo. ¡Maravilloso! Bien, así es como terminamos todos los templos. Y podemos ir a golpear a el trasero de Ganodonos. Pero antes vamos a hacer un par de cositas, así que... nos vemos. Bien, estamos aquí en la fortaleza Gerudo. Canté, o mejor dicho, toqué la canción para teletransportarme al lago Ilia. Y luego volví acá, porque no tengo idea cómo devolverme a pie desde donde estábamos. Ok, hay un par de cosas que hacer acá. O mejor dicho, una sola. Que está acá. Una especie de pseudo calabozo, pequeñito. Bla, 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 ok. Son 10 rupias. Pap, pap. Bien. Me gustaría saber cómo hacer esto. Si supiera cómo hacer este pseudo calabozo, sería muy corto, pero como no sé. Ok, espero que pueda hacerlo. Supongo que tengo todos los ítems necesarios. ¿Dónde? Ahí está. Una rupia, ya. A ver, vamos por acá. Si puedes superar las pruebas de estas cámaras, entonces estarás calificado para poseer nuestro tesoro secreto. Vence a los enemigos con el límite de tiempo. Un minuto para... Bitch, please, tengo esto. Listo. Con 3 golpes, faltas tú. Listo, y 2 golpes con un saltito. Cofrecillo, cofrecito. ¿Qué tienes para mí? Una llavecilla. ¡Op! Joder, sí, la rupia blanca. ¡Oh, aquí hay una! ¡Oh! Obvio que no iba a funcionar, o sea, no es que no iba a funcionar, sino que no iba a ser tan simple. Aquí hay una. Me gusta el sonido que hace como... Por acá... Aquí hay otra. Sí, me quemé todo pasándose allá, pero no importa. Tenemos tiempo, tranquilo, tranquilo. Tranquilidad, calma y paciencia, sapiencia ante todo. Oh, no, no, no. Esa es la última que me falta, creo. ¡Oh, Indiana Jones! Lol. ¿Es acá? No, por acá abajo. Bien, no estuvo complicado. Excepto por el pequeño Indiana Jonazo. A ver si funciona esto. No, pero no importa. Ok. Sí, es hora de quemarnos el trasero. Porque miren, como Colin se quema. Miren, como que se quema el pasar para ella igual. Pero no le descuenta vida, así que... ¿qué más da?
Sin los objetos necesarios, uno será inconfundido por los misterios. Ok. Ya, cállate tú, cállate tú. Ah, están en encima. Ah, what the fuck. Bien, dos de una. Listo, ya. Cofre, que supongo que debe contener otra llave. Creo, no sé. Flechas, ok. Y por desgracia vamos a necesitar el martillo Megatón, que dije que nunca más lo iba a mostrar en el juego y está en lo correcto, no era útil. Aquí la mano de plata, ya. Sí, es todo lo que conseguimos en el primer, o sea, en el templo que acabamos de pasar. De ahí. ¿Eh? ¿Eh? A ver, debe haber algo por ahí que no vi. Un ojo, algo. Ok, lente de la verdad. Ajaja, ah. ¿Cómo voy a llegar allá? Ah, ahí está. Ok. Todo muy raro, pero. No, no saltes abajo, quiero ver si no hay un ojo por ahí para abrir la rejilla. Bueno, hay un camino hacia acá, así que. Ah, un interruptor. Mip. Ok, pero hay una puerta al frente, no vamos a irnos sin investigar qué es la puerta. What the fuck? ¿Qué es eso? Ok, un cuarto muy grande y no quiero perder el hilo, así que eventualmente suponer que llegaremos ahí, así que vamos a investigar luego y ahora sigamos por el camino que teníamos en un principio. Crap. Voy a quedar desnudo. La túnica que llevas ya no está, no puede ser. Ser rápido si no la perdemos. Siempre se puede comprar luego, pero. Qué mal. ¿No se dan cuenta? Esta es una forma bastante más rápida de ponerse la túnica Sora sin tener que apretar el tedioso start y mover el menú. Qué mal. Ah. Vale, me roba algo ahora, ¿no? La túnica de Kokiri creo que no la puede robar. ¿No? Listo. Bien, cofrecito. Mira, está incluso en una alfombrita, qué bonito. Sí. Me trolearon. A ver. Ah, la rupia. Listo, 500 rupias. No sé qué comprar con ellas, pero 500 rupias. Sí, me salió una cuestión gigantesca de rupias y no tenía idea. Oh, ah, hay montones de cofres. Este está oculto. Este debe tener una llave, algo. Dame algo útil, juego. Bien. ¿Y tú? Bien. Ok, ahora simplemente nos queda investigar el cuarto extraño. A ver, la puerta ya está cerrada. No hay mucho que hacer. Hay que bajar, no queda otra. Ah, esto empezó a girar. Esta cosa me daba muy mal yuyu. Muy horrible. Ya. A ver, algo oculto. Salgamos de acá rápido, en serio. ¿Qué? Siga los ojos de la estatua. Ah, ok. Perfecto. Me gustó ese. Me gustó mucho. Exacto. Mira, me gustó mucho ese consejo. Por algo saqué el Karjag, o la bolsita de las 50 flechas, para malgastar todas las que yo quiera. Y nos queda el último. Se abrió la puerta de arriba. LOL. What the fuck, era profundo eso. Yo me lancé así nomás, pensando que era algo sólido, que me iba a dañar, pero sólido. Bien, ¿alguna forma de volver arriba?
No, eventualmente vamos a tener que devolvernos todo el camino, pero bueno. Nada por acá abajo. Uy, nope, nope, nope la OP. Ah, ya, ya. Ok, hay que matar a todos los enemigos acá. Encuentra un pasadizo secreto aquí. Ya, obvio. Ah, voy a tener que usar el martillo otra vez. No, murciélago, bueno. Navi, muchas gracias por apuntar a quien no quería apuntar. Navi, apunta al murciélago, apunta al murciélago. Sí, atacando a cualquier lado menos el murciélago. Ya. Ok. Ah, varias cosas ocultas acá. A ver, ¿qué hay acá? Flechas. Bien, para mí, desgracia, tenemos que utilizar nuevamente el martillo Megaton. Ah, lol, pensé que funcionaba. Nah. ¡Uy, la puerta! ¡Desapareció la textura al lado! Bien, llave. El problema es que no sé cuántas necesitamos, porque no están exactas. Hay más de las que necesitamos. Pero si nos vamos por un mal camino, vamos a necesitarlas todas. Bueno. Vete para allá. Y lo último que nos queda aquí. ¡Ajá! ¡Un ojito! ¡El ojito! ¿Qué era el ojito? No sé dónde le cayó la flecha, pero bueno. Ah, para volver. Ok. Pasado si parece hizo oculto, algo oculto. No. Aquí arriba tampoco, ya. Sigamos avanzando por este extraño calabozo gerudo. Ay. Cruzo el mar de fuego. Dime que hay algo para agarrarme arriba, si no. Ah, ya, menos mal, si no tenía idea cómo agarrar esa rupia. Oh. Bien. Sí, no vamos a ahorrar cualquier problema, vamos a utilizar las botas flotantes. Bien. Nos queda la última, que es la que está en llamas. Bien. Perfecto. Ay, 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 como patinando en hielo, pero en el aire. Recoge las gemas sumergidas. ¿What? Necesitamos la ocarina. Sumergida, supongo que hay que usar esto. Y la ocarina, la ocarina. Ay, no, no hay que ponerse arriba. Acá. ¿Quieres volver 3 días? No. Desaparecieron 3 menos 1. Ya. Me lancé sin ver qué había abajo. Oh, claro. Bien, vamos a necesitar esto. Agradezco que hayamos tocado. Hemos llegado al fondo. Ah, con tiempo encima, qué horrible. Ya matamos estas cosas antes de que. Ay, no, juego, me estás obligando a ponerme y sacarme las botas cada 5 segundos. Lol, 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 lol. Bota. No, 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 pero. No, pero que. Ay, es como una especie de remolino. No, qué mal. Muy mal esta fase, la detesto, no.
Ponerse y sacarse las botas asquerosas del... de hierro. No, bueno, ya perdí. A ver, ¿podemos agarrarnos acá de algo? Sí. Bueno, quedaron solo dos. Esperen. ¿Qué? ¿En serio me mataron por no conseguir las rupias? LOL. Eso no se cuenta como que había perdido. El juego perdió solo. Ah, bueno, ya lo vamos a dejar hasta acá. En el próximo video seguiremos recorriendo este extraño calabozo. Tal vez no sea necesario pasar ese puzzle, no lo sé. Quiero ver qué hay para acá. Ya es oculta, ¿vieron? No sé cuánta llave vamos a necesitar. De aquí hay una, dos. Oh, crap. No se ve para allá. Bueno, ya. Pues lo dejamos hasta acá. En el próximo video llegaremos a ese cofre. Recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter y agréguenme a Facebook. Y lo más importante de todo es que compartan el video con todos sus amigos. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.